Una muy buena práctica para motivar a que los trabajadores se involucren en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo cuando se está iniciando un proceso de mejora y un proceso de implementación, es ofrecer algún tipo de incentivo o premio. Sin embargo, mal administrado, esto puede ser un arma de doble filo que nos juegue en contra a nosotros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dos principios claves para obtener un programa exitoso de reconocimiento a los trabajadores que se involucren al tema de seguridad y salud en el trabajo. El primero es cuándo premiar. Y el segundo es qué premios ofrecer. Cuando me refiero al cuándo, es en qué momento debemos premiar a un trabajador. ¿Será que podemos premiar a un trabajador que se comporta de forma segura y que cumple con los estándares mínimos esperados de seguridad? Eso sería como premiar a un trabajador porque llega a la hora y se va a la hora indicada en su horario laboral. ¿Merece, por cumplir su horario, merece un premio? Entonces, ¿por qué premiar a alguien en seguridad porque cumple con lo mínimo establecido? El cuándo del premio o del reconocimiento en seguridad y salud en el trabajo es cuando una persona genera, aporta algo de valor al tema de prevención de accidentes. Cuando ofrece ideas que redundan en la mejora, cuando se involucra, cuando va un paso más allá de lo establecido. Es allí que él merece entonces un reconocimiento o un premio. Ahora veamos el punto número 2, que es qué tipo de premios ofrecerles. Hay empresas que ofrecen bonos, hay unas que ofrecen unos vales de descuento, otras ofrecen algunos objetos como camisetas y algún tipo de reconocimiento. Sin embargo, esos tres generan algún tipo de gasto o costo para la empresa. Hay que comprar los objetos, hay que gestionar los vales, hay que dar los bonos, todo eso es plata que si en algún momento la economía de la empresa comienza a fallar, entonces recortan eso y el programa se viene abajo. Además, esa motivación se conoce como motivación extrínseca y es pasajera y débil. Hay un tipo de motivación que va un paso más allá, que es la motivación intrínseca, es una motivación interna. Un ejemplo para motivar intrínsecamente a los trabajadores es, por ejemplo, ofrecerles un plus a la hora de una vacante o un ascenso en la empresa. Sí, que es su premio es tener un puntaje extra a la hora de evaluarlo en un proceso de selección o de ascenso. Imagínense que hay tres trabajadores, pero uno de ellos tiene un reconocimiento de seguridad. Estos tres trabajadores están postulando a una vacante, cumplen con el estándar de experiencia y formación, sin embargo, uno tiene este plus. Entonces elegimos a este trabajador. Otro ejemplo de motivación intrínseca es, por ejemplo, esta persona, este trabajador se lo lleva al directorio o al comité de gerencia y entonces la alta gerencia le da la mano, se toman una foto con ellos y le dan las gracias y lo ponen como modelo a seguir en la gestión de prevenir accidentes. Y esta persona va orgullosa a su casa con sus compañeros, pone la foto en el Facebook, en todas sus redes sociales. Además, también otro ejemplo puede ser un trofeo, un certificado, algo que cuesta muy poco, pero que vale mucho para el trabajador. Tratamos entonces en la motivación intrínseca de cosas que o no valen nada o no generan algún gasto significativo en la empresa, pero que sí valen mucho para el trabajador. Optemos siempre por motivar intrínsecamente. Espero que estas recomendaciones les sirvan en su gestión. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, que semanalmente estamos subiendo videos como este, que promueven la innovación en la seguridad y salud en el trabajo.